Welcome to Burton Hill Elementary School, home of Buffalo Pride, where family, community, and school come together to help our students' overall progress. Because, as our motto says, we are family. Today we're going to take a peek into our Spanish Immersion Program. Our Spanish Immersion Program began in 2009, and since then, we've not looked back. This program truly encompasses the meaning of a partnership between home and school. Parents make the commitment to teach English at home in the form of reading, writing, spelling, and vocabulary. While at school, we take care of teaching the Spanish through all content areas. Together, we work towards the goal of our Spanish immersion students becoming bilingual, biliterate, and bicultural. Let's take a look in each of our Spanish immersion classrooms. Come on. Okay, we are going to do some dancing to get our jitters off before we start our calendar time. Vamos a bailar, okay? ¿Están listos? Sí. Sí. No pasa nada, baby. Muy bien, siéntense, por favor. Ok, clase, ahora vamos a hacer el calendario. ¿Qué vamos a hacer? ¿El qué? El calendario. Muy bien, vamos a hacer el calendario. Buenos días, clase. Buenos días, Brooklyn. Los meses del año. Muy bien, Brooklyn. Enero. Enero. Febrero. Febrero. Marzo. Marzo. Abril. Abril. Mayo. Mayo. Julio. 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 Ok, la próxima persona me va a hacer los colores. Recuerden, es frase completa, ¿ok? Tegan, ¿lista? Buenos días, clase. Buenos días, Tegan. Hoy voy a hacer los colores. Muy bien, Tigers. El color es rojo. El color es rojo. El color es naranja. El color es naranja. El color es azul. El color es azul. El color es rosa. El color es rosa. El color es morado. El color es morado. ¡Go Frogs! Clase, buenos días. Vamos a continuar con la clase. Por favor, en su mesa, usted va a trabajar respondiendo a la lectura. Escribimos principio, medio y final de la lectura que acabamos de tener, de Leo, un retoño tardío. Y escribimos, hacemos un dibujo, escribimos, medio, escribimos, final y hacemos un dibujo y escribimos. Quitar, navegar, bailar, llorar, llorar. Lanzar, lanzar, girar, girar, ¿qué pasó? Barrer, barrer, montar, montar, usted, ella, habla. ¿Ya? Estás haciendo, ¿qué pasa? Sí, primer, medio nosotros, y final. Sí. Aquí y caminar, eso, eso. Patear. ¡Fantástico, clase! ¡Fantástico! Ethan, dígame. De aprender de la gráfica de la matemática para escoger para Carly's hermanita. Muy bien. Lápices de colorear. Borrador. Crayones. Crayones. Pero ustedes que les encanta inventar, ¿qué más podemos hacer para esa gráfica? Vamos a ver, Sofía. Un invento como
si quieres hacer una foto de algo, tú puedes cortar una foto y pegar en el dibujo. Muy bien, creatividad. ¿Quién más me puede decir algo más que podemos hacer para nuestra gráfica? Ari. Cortas papel y luego como pone en los... espacios. En los espacios, excelente. ¿Quién más me puede decir? Podemos hacer como una cosa que representa la gráfica. Excelente. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes creen que podemos usar material? Capítulo 19 de la araña de Carlota. Ok, se empieza con Juan. Ustedes, amigas, ¿qué les dije? Me das sí, dinero, dijo Fern. Quiero ir a las atracciones. Tú te quedas aquí, dijo su madre. Las lágrimas asomaron a los ojos de Fern. Dice, Templeton descubrió muchos olores en el aire, muchos olores, y estaba hambrienta. ¿Qué piensas que quiere decir? Basically, the kids become biliterate. We do the instruction mostly in Spanish. At the fourth grade level, we do have to teach a block in English, which is the writing, but everything else is completely in Spanish. And they are capable of making the connections when they test. All the testing is in English. And my instruction is all in Spanish. So they are perfectly capable of transferring all the terminology into the English. And I think that is a wonderful thing. One of the biggest challenges is to be able to stop thinking in English and start thinking in Spanish. And this is something that I went through myself when I was learning English. I would translate everything to the Spanish and then back to English. So there's a point in the education where you see them starting to forget about that translating, and it just starts coming very natural. Everyday Spanish, comes very natural to them. The academic goes hand in hand with the grade they're in. One of the things that I observe is in the younger grades, we use our hands a lot to kind of point and to make sure that they understand what we're talking about. At this level, fourth grade, one of the things that I do is I just talk to them without using my hands so much, kind of like the poker face type of attitude. I'm not telling you what or where or when, and they're capable of understanding what I'm saying and responding to it. I love the fact that the kids are able to put up with the challenges that I give them. I believe that all my kids in my classroom are gifted and talented, all of them. They're able to work at a higher level thinking, critical thinking, all day long, and that's what I love. ¿Cómo es que puedes, qué clase de característica puedes usar tú en tu biografía? ¿Vas a hacer un diagrama? ¿Vas a hacer una línea cronológica? Okay. So, tienes que tener mínimo una característica de no ficción en tu biografía. It's been really fun and learning all these different languages, and since I've been in the program, I get to go to a really cool middle school and learn even more languages. Yo es muy divertido porque yo
en que ellos enseñan nos lenguajes en la lenguaje español y así que estaban aquí en esa escuela, yo podía ir a una escuela de medio y ellos enseñarme más lenguajes. It's fun growing up with one class, staying with each other, not moving around. It's different, but it's easier in classwork. Just the fact that I can learn Spanish helps me throughout life. Can you share that with us in Spanish? Es divertido ser con una clase solo y no cambiar clases. Es la lenguaje español ayuda a mí en toda mi vida. ¿Cómo vamos a poner esta información en forma de un párrafo? ¿Cómo vamos a volver a escribir esto en una forma de un párrafo? I am working on a timeline of Theodore of important dates about Theodore Roosevelt. Right now I'm writing about that he became governor of New York on the 1st of January of 1899. Now I'm going to translate to Spanish for you. En octubre 27, 1858, Theodore Roosevelt nació. En 1898, Theodore le tomó una grupo de personas llamado the Rough Riders en la batalla de San Juan Hill, en la batalla de San Juan Heights.